Continuamos, amigas y amigos, hablando con el ex gobernador, también gobernador electo en el año 2017. Su elección fue desconocida por el Consejo Nacional Electoral. Impusieron un gobernador afecto a Nicolás Maduro allá en el estado Bolívar, su estado de origen. También ex candidato presidencial Andrés Velázquez, amigo mío, ex compañero en la Asamblea Nacional cuando fuimos diputados 2010-2015. Andrés, vamos a hablar claro y raspado, como dijiste tú, al aludir que hay una conspiración por parte de algunos partidos contra el gobierno interino. ¿Quiénes conspiran? ¿Cuáles son los partidos que conspiran? ¿Y cuál es la razón por la que algunos dirigentes más abiertamente pudieran estar conspirando? Bueno, es público y notorio. Primero por los comunicados públicos hechos, uno, primero Justicia, que lo ha venido señalando, y que en reuniones plantean por la calle del medio que el gobierno interino y Guaidó duran hasta el 5 de enero, hasta las 11:59 de la noche. Palabras concretas de conspicuos voceros de PJ, de Primero Justicia. O el caso del propio Manuel Rosales, que hoy candidato en el Zulia, bueno, tiene como preocupación, también plantea exactamente lo mismo, y tiene como preocupación levantamiento de sanciones, cosas por el estilo, que van en una dirección contraria a lo que ha sido nuestra política hasta el día de hoy, por supuesto la política que plantea o lideriza Juan Guaidó, que es esta negociación en México por el Acuerdo de Salvación Nacional. Y Acción Democrática ni se diga. Acción Democrática está de pata y cabeza en elecciones regionales sin ninguna otra preocupación. Es decir, que en este sentido podríamos decir que mantenemos agendas completamente distintas en esto. Quienes de verdad, verdad, tienen como centro liberar este país, buscar la libertad, el retorno a la democracia, devolver la institucionalidad constitucional en el país mediante un proceso de elecciones presidenciales, parlamentarias, un cronograma electoral con garantías electorales y, por supuesto, con una rígida o rigurosa observación internacional que garantice resultados transparentes, que es al final de cuentas lo que quieren los venezolanos. Los venezolanos no están pensando en un alcalde, en un concejal, en un diputado, en el Consejo Legislativo como solución a sus problemas. La solución de los problemas en Venezuela es resolver el tema de la presidencia de la República y la usurpación. Lo demás es cuento. Lo demás no resuelve y son elecciones estas que van a hacerse en elecciones inútiles que no representan ninguna solución para ninguno de los venezolanos hoy día. Andrés, tu posición me la ha dejado muy clara alguien que está exactamente en el mismo pensamiento que te estamos escuchando, tu compañero, mi compañero, nuestro amigo Carlos Eduardo Berrizbeitia, quien es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2015. De muy buena fuente, tengo entendido que la comunidad internacional o los pilares más fuertes de ella, Canadá, Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea, han determinado seguir reconociendo, aún más allá de la frontera de enero del año 2022, a Juan Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional de 2015 como legítima, si no se logra en México un acuerdo electoral integral que incluya el adelanto de las elecciones presidenciales. Ahora, me preocupa mucho que cuando uno, ya esta es la tercera vez que se ven las caras en México, cuando uno ve lo que han ido tratando, los temas que van tratando, en la cuenta del día, en el orden del día, no está el acuerdo integral electoral. Por ejemplo, este fin de semana están hablando del sistema de justicia y la reinstitucionalización y cosas por el estilo. La semana anterior o la vez anterior estuvieron hablando del tema, y es muy importante, el tema humanitario, la instalación de una mesa para la vacunación y cosas por el estilo, de lo que, por cierto, muy poco hemos sabido de instrumentalización. Pero del acuerdo integral para salir de raíz del problema con la salida de Nicolás Maduro del poder, parece que, yo no sé en qué lugar dejaron eso, pero en esa mesa está Mariela Magallanes,
representante de la causa R, ¿qué te dice, Mariela? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué dejan para tan tarde lo que para los venezolanos debe ser lo primerísimo? Bueno, te aclaro lo siguiente. Mariela Magallanes está allí como representante, fue escogida no como representante de la causa R, fue escogida como representante de la mujer venezolana en ese, para esa delegación. Esa es la razón. Claro, nos alegra que haya sido ella porque es militante nuestro y eso nos permite, bueno, una relación muy directa con lo que ocurre dentro, aunque somos en eso muy cuidadosos para que lo que se diga fuera no contravenga de alguna manera las cosas que a lo interno se vienen planteando, porque es muy malo que este tema, bueno, cada uno lo ande manoseando de una manera o de otra de acuerdo a su interpretación. Pero concretamente en relación a lo que señalas, en función de cuándo aparece la propuesta clave de todo esto, que es el cronograma electoral, porque fíjate tú, el régimen ya planteó y lo ha planteado varias veces que su interés fundamental es el tema de que le levanten sanciones, le aflojen el dinero y, por supuesto, que le den reconocimiento a Maduro y a todas sus instituciones ilegítimas. Y entonces, bueno, y uno se preguntaba, bueno, ¿cuándo está la contraparte nuestra, que indudablemente tiene que ser ese tema del cronograma electoral? Y yo digo que eso poco a poco va acercándose y creo que este es un buen momento, esta tercera sentada, porque precisamente van a conversar sobre la reinstitucionalización de la justicia. Y yo me pregunto, ¿quién puede pensar en su sano juicio que en Venezuela pueda haber una reinstitucionalización de la justicia con Maduro usurpando el poder y controlando absolutamente todos los poderes públicos, donde no hay autonomía ni libertad de poderes públicos, que todos están controlados políticamente? De manera que pensar eso es una necedad, diría yo. De tal manera que viene un momento estelar, diría yo, porque para que se reinstitucionalice la justicia o cualquier otra institución del país, tendríamos que ya comenzar a hablar entonces de la elección presidencial, del cronograma electoral, que es lo que nos va a permitir entonces una reinstitucionalización general, porque imposible que vayamos a caer, y ojo con esto, esto lo digo ya como una, no como una alerta, porque yo estoy absolutamente claro que los venezolanos que nos representan allí también lo tienen claro. Cuidado con terminar nombrando otra comisión que vaya a integrarse para ver lo de la justicia y que la reinstitucionalización entonces pueda ser sencillamente la de un magistrado para ti, un magistrado para mí, 5 para ti, 10 para mí. Ojo con eso, yo creo que eso para mí lo digo como un supuesto negado, pero es bueno en todo caso decirlo y tener el alerta con relación a eso. Muy bien, bueno, te agradezco mucho todos estos minutos dispensados. Vamos a esperar este lunes o martes el comunicado oficial dando cuenta del resultado de esta tercera sentada, realmente la segunda sentada, ¿no? Del marco de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria. Andrés, un fuerte abrazo y que sigas recuperando la salud, que vale, te notamos vale. Muy bien. Seguro, un gran abrazo. Bien, fuerza. Vamos a la pausa, amigas y amigos, no se muevan de ahí, ya venimos.